La identidad cultural de un pueblo, la identidad cultural de una orden religiosa, la identidad cultural de una institución, obviamente, pues viene dada por muchas cuestiones que atañen al patrimonio inmaterial, a los comportamientos, a los ritos, a las ceremonias, pero también viene dada, y no lo olvidemos, por el patrimonio histórico, por el patrimonio cultural que tenemos, que es algo físico, que es algo concreto, y al que debidamente, si lo interrogamos, pues podemos sacar muchas consecuencias. Es decir, preguntar a esos cuadros o preguntar a algunos de los lienzos o de las obras que hay en el museo, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué haces aquí? ¿A ti qué, para qué te hicieron? ¿Qué papel has jugado en el momento que te hicieron? ¿Qué papel has jugado a posteriori? Si realmente somos capaces de contestar a todas esas preguntas, pues vamos a sacar muchas consecuencias. Recientemente, el Papa les ha dicho a las comunidades de vida consagrada que es posible elaborar un discurso teológico sobre los bienes culturales, considerando que ocupan un lugar en la liturgia, en la evangelización y en el ejercicio de la caridad. Y aún ha insistido más, diciendo que hay que pasar a catalogar todo ello, la catalogación es necesaria, por razones de servicio, por razones de transparencia, por razones de prudencia, por muchas razones, porque a veces esas obras que se van a catalogar son frágiles. Todos tenemos la experiencia de ver la fragilidad de un cuadro deteriorado, una escultura con polilla o una plata que se va oxidando, ¿no? Entonces, yo creo que realmente pues, merece la pena. Bien. Los bienes culturales, pues desde mi punto de vista, son perceptibles de estudiarse desde diferentes puntos de vista. Hoy quizá vamos a todo corriendo y no tenemos tiempo para contemplar, para pensar, para razonar, para hacer historia sobre ellos. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues ¿basta con mirar? Pues no basta con mirar. A mis alumnos les digo, ya han estudiado y me dicen, sí, ya hemos mirado los apuntes. ¿Y eso qué es? Abrir y cerrar el ojo sobre los apuntes o sobre el libro, nictu oculi, que decían antiguamente, pues no. ¿Es suficiente con mirar? ¿No es suficiente con ver? Bueno, pues a veces, si el que ve lo hace con ganas de observar, con ganas de examinar, con ganas de advertir, sí. Pero, al final, es necesario leer. Al respecto, muchos autores han señalado desde el siglo XVII la diferencia entre mirar y ver, y algunos autores han dicho, en una imagen leo esta historia. Yo confieso, dice el padre Sigüenza cuando ve un cuadro del Bosco, que leo más en esta tabla que otros muchos en muchos días. Bueno, pues indudablemente ahí en, esos tres verbos, mirar, leer, ver y leer, pues va mucho de lo que vamos a hablar aquí esta tarde. Todas las obras de patrimonio cultural, y aquí no estoy hablando de obras artísticas, voy mucho más allá. Voy muchísimo más allá. Hay otra serie de piezas que nos pueden parecer intrascendentes, que nos pueden parecer, pues que, en fin, no tienen esos valores estéticos, no tienen esos valores que generalmente aplicábamos a las obras de arte, pero que sí que lo tienen. Ya lo creo que lo tienen. Todas esas obras con las que se convive cotidianamente, desde un devocionario, desde una pieza, desde un rosario, todo, absolutamente todo, nos puede ayudar a reconstruir el pasado. Y los bienes culturales son todos aquellos sobre los que una sociedad reconoce un valor y por lo tanto los tenemos que transmitir. Yo creo que esto es fundamental. Nosotros somos administradores, ustedes creo que también son administradores de un patrimonio que les ha tocado heredar y que tienen que gestionar de alguna manera. Lo tienen que gestionar pues catalogando, como decía esa directriz del Vaticano de hace apenas de un mes,
y lo tienen que transmitir, y si no se puede transmitir, pues hay que ver los modos de que eso siga de alguna manera pues utilizable por parte no solo ya de la orden, sino por parte pues de la Iglesia y de la comunidad y de la sociedad, ¿eh? Porque los que les ha tocado esa lotería, a veces esa lotería no es una gran lotería, ¿no? La de recibir esos bienes culturales, porque me imagino que al padre general, al padre provincial, les darán sus quebraderos de cabeza. Estoy seguro, seguro, seguro. Pero bueno, son cuestiones difíciles con las que hay que coger indudablemente por delante. Bien, esos bienes que tenemos, yo creo que son susceptibles de estudiar desde 5 puntos de vista. En primer lugar, son historia. Es decir, yo no voy a conocer esos cuadros que tenemos allá afuera mientras no sepa el cuándo y el dónde, mientras no los tengamos verdaderamente bien fijados en sus coordenadas, pero además en sus porqués. Porque eso de que, en fin, señalar un hecho con un nombre, con una fecha, pues, en fin, eso es de memorístico. Pero en cuanto empezamos a preguntar los porqués, bueno, pues entonces uno ya empezará a entender las cosas de otra manera. ¿Y por qué se lo encargaron a un pintor y no a otro? Voy a quitar esto porque esto es insufrible. ¿Por qué se lo encargaron? ¿Porque era más barato? ¿Porque les gustaba estéticamente aquello? ¿Porque era el que tenían a mano? Bueno, pues es que de todo esto son pequeñas cuestiones de las que nos tenemos que enterar, porque si no, andamos un poco a ciegas. Lo primero, por lo tanto, es historia. En segundo lugar, son técnica y material. Obviamente, pues se realizan esas piezas pues en madera, en lienzo, en cobre, lo que sea. En tercer lugar, son estética, ¿eh? Hay unas características formales. Cuando yo estudiaba historia del arte y Nilo Tempore, pues la historia del arte, ahora ya no tendemos a no llamarlo historia del arte, más que patrimonio cultural, pues se nos explicaba únicamente desde este sentido, desde este punto de vista. La perspectiva, el color, los colores cálidos, el punto de vista. ¡Qué aburrimiento!, digo yo ahora. Uf, eso no, esto, bueno, eso indudablemente tampoco me satisfacía en aquellos momentos, pero por lo menos ahora visto con unas décadas hacia atrás, pues uno ve que efectivamente era una visión muy, 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 muy parcial. Ahora, tampoco podemos pasar a olvidarnos de que todas esas piezas obedecen a unas características hijas de su época y por lo tanto hay que tenerlas en cuenta. En cuarto lugar, hay un qué. ¿Qué significan? Es decir, ¿qué tengo yo delante? Hoy, en el año 2021, cuando uno se enfrenta a catalogar obras de tipo religioso, pues se lleva la gran sorpresa de que pues sus alumnos no saben absolutamente nada. Pero cuando les digo nada, es nada con mayúsculas, subrayado y con bolígrafo fosfo, ¿eh? No saben absolutamente nada. Yo el primer día que tengo a los alumnos de iconografía, les digo, a ver, salga usted, a ver, ¿qué me dice de esto? Les pones un santo, no saben si es un santo, un dios mitológico, es una alegoría, no saben absolutamente nada. Los que han hecho la primera comunión, que son pues bastantes, pues lo máximo que te contestan es que la Eucaristía es una fiesta y Jesús es nuestro amigo. Es que no han pasado, no les han enseñado más. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? Pues no les han enseñado más. Pues entonces hay que empezar a enseñarles pues que aquí hay pues hay modos de identificarles. Pones un santo que va de rojo, pues yo qué sé, San Fermín, porque es mártir. ¿Y este por qué va de rojo? Ya sale uno por ahí y dice, ah, sí, porque mi hermana, pues depende del día que tenga, si está más animado o menos, se pone de rojo, se pone de azul. Es decir, tenemos que enseñarlo absolutamente todo, porque el grado de ignorancia, porque no lo han estudiado, porque no se lo han enseñado, porque seguramente había otras cosas más importantes que enseñarles. Pero obviamente todo este patrimonio también es importante que indudablemente lo conozcan. Todo ese mundo de la iconografía, el mundo de los hábitos de las órdenes religiosas, el mundo de los atributos. Bueno, el otro día, sin ir más lejos, me hicieron a mí una faena el lunes en un rotativo regional bastante tremendo, ¿no? Me llama un periodista, de San Fermín, sí, tal, pues, ¿qué destacaría usted de la iconografía de San Fermín? Le digo, pues mire, lo más destacable es que es un santo que, a diferencia de los demás, no tiene un atributo propio.
Usted coge a San Francisco Javier, lleva la cruz, o lleva las azucenas, o coge a San Agustín y lleva un corazón, o coge... Pues San Francisco Javier, San Fermín es que no tiene un atributo propio, tiene los atributos colectivos de un propio obispo. Agarra y me titula con letrilla negra y todo el titular del periódico. San Fermín no tiene iconos. Le digo, pero tú te das cuenta lo que me has puesto, lo llamo al día siguiente. Ah, pero no es lo mismo representaciones que atributos. Le digo, pero si te lo expliqué, si te mandé un texto, si tal, pues ¿qué vamos a hacer? Enfadarse uno, hombre, se lleva un revolcón, pero se enfada uno, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que enseñar al que no sabe, ¿no? Bueno, pues es muy importante. Y de todos estos puntos, el qué es fundamental, porque bastante hacemos con quedarnos con los adjetivos si no nos quedamos con el sustantivo, ¿eh? Bueno, y por último, todas esas piezas han tenido, perdón, un uso y función. Todas han servido para algo. También hay que reseñarlo, también hay que enseñarlo. Para nosotros, para los que estamos aquí, que ya peinamos canas la mayor parte de nosotros, aunque ya veo por ahí algún joven que no, pues obviamente pues eso del uso y la función lo tenemos bastante claro, pero les aseguro que no. Cuando acaban alguna asignatura generalista y van a los museos y te vienen al año siguiente y te dicen, hoy vi las alegorías, diferencié los dioses clásicos de lo que son los santos, diferencié pues lo que significa un hábito de los dominicos en cuanto a intelectualidad o a un capuchino de místico y tal, pues, y vienen agradecidísimos. Es decir, ustedes se imaginan entrar al Museo del Prado y no saber unas cuestiones básicas de iconografía, pues es que se van, pues sí, con algunas cuestiones estéticas, con alguna anécdota, pero es que el Museo del Prado, los museos vaticanos, los museos, el museo de aquí, pues tiene mitras, tiene alguna serie de objetos y hay que saber para qué sirve eso, porque si no, pues en fin. Bueno, y ya vamos directamente sobre lo que tenemos que hablar esta tarde aquí, que ya va avanzando el tiempo. Bien, Marcilla, uno de los grandes lugares de referencia durante toda la Edad Media, durante toda la Edad Moderna en Navarra, sede de un monasterio cisterciense, abadía desde comienzos del siglo XVII, antes pues más o menos dependiente de la Oliva, monjes, pues ve reconstruirse el gran complejo monacal en la segunda mitad del siglo XVIII, contra lo que se dice por ahí, hizo los planos un cisterciense, los hizo un benedictino que se llamaba Fray Benito Plano, pero bueno, de esto no hemos venido a hablar hoy aquí, sino que en esta casa, desde 1865 y como extensión de Monteagudo, lo conocen ustedes muchísimo mejor que yo, a través de publicaciones, a través de esa publicación modélica, el padre Cuesta, ¿no?, que hizo sobre Marcilla, pues, en fin, es una casa pues, de referencia social, de referencia en los periódicos, de referencia en toda la labor misional que llevaron a cabo los agustinos recoletos de aquí. A fortiori, desde el año 1887, en donde hay pues todo un revolcón en la sociedad, porque el centenario de San Agustín trasciende a los muros de los establecimientos agustinos. Hay que ver más que la prensa de aquellos momentos, no hay... Esto me lo quito. Sí, bueno. ¿Qué estaba diciendo? La prensa, es decir, que cómo se celebró en Pamplona ese centenario por parte de las agustinas de San Pedro, por parte de las agustinas recoletas, es decir, que fue algo que trascendió a la sociedad. Bueno, y en esos momentos pues se va a pintar esa escalera que se conoce como la escalera real, muy especialmente pues porque tiene planta de escalera real, tiene planta de escalera imperial y sobre todo porque desde que la pisase Alfonso XII, cuando había estado en Tafalla y se acercó por esta casa de Marcilla. Bueno, pues las fuentes nos hablan de un rector en estos momentos, del prior de Marcilla, que es un riojano, es un hijo de Arnedo, ahí tiene como sobrenombre, como segundo apellido, de la Virgen del Vico, Florencio Sainz de la Virgen del Vico, en cuya necrológica leemos, ocupó sucesivamente los rectorados de Monteagudo, San Millán de la Cogolla y Marcilla, dejando en todas las partes recuerdos imperecederos de su grande espíritu, de su amor a la observancia, religión y de un celo insuperable en las glorias de la orden agustiniana. Negrita, la negrita la he puesto yo. A él se debe
la numerosa y escogida colección de cuadros que hermosean la escalera real y los cuadros del Colegio de Marcilla, representando santos héroes y obispos recoletos. ¿Ustedes se han preguntado si hoy, en el año 2022, no estamos, 22, quisiesen hacer un programa decorativo iconográfico, pues en Madrid, en Marcilla o donde fuese, qué elegirían? ¿Y con qué estética lo elegirían? ¿Y si elegirían a esos santos que hay ahí? ¿Y si elegían a esos santos, les iban a poner los atributos que llevan esos santos? Difícil. Difícil porque ni estamos en 1888, 89, 91, porque estamos en el 2021. Y efectivamente hoy las necesidades pastorales, la situación de la orden, pues quizá valdría la pena mostrar otras cosas, aunque sean los mismos modelos, ¿no? Bueno, pues esto, lo que vamos a ver ahora en la escalera, hay que leerlo a la luz de los tiempos. Yo por lo menos vengo aquí a hacer una lectura en 1891. No vengo a hacer la lectura de hoy, que posiblemente pues ya sería otra, porque en cuanto vemos a cualquiera de esos santos les aplicamos hoy otro título. Pero ahí depende de los atributos que tienen, pues ya les voy a dar mi visión. Este padre, el padre Florentino, pues obviamente está en Marcilla, no tiene el recorrido, no tiene las amistades, no tiene el conocimiento, no tiene las relaciones sociales que tiene el gran prohombre de la orden en esos momentos, que ustedes lo conocen muchísimo mejor que yo, que es el padre Toribio Minguella, que acabó siendo obispo de Puerto Rico y luego obispo de Sigüenza, ¿no? Bueno, pues es un hombre, según he podido leer, y me ha ayudado también el padre Panedas a decir que es el hombre más culto e ilustrado de aquellos momentos. Es un hombre que visita anticuarios, que visita el rastro de Madrid y que dota, de alguna manera, de algunos conjuntos importantes de pintura, como es el apostolado, que hoy está en Monteagudo, pero que era para aquí, y de otros cuadros pues que han venido. Es decir, que de momento tenemos que echarle la culpa, o Félix culpa, al padre Minguella y al padre Riojano de la decoración de esa escalera. A falta de que tengamos unos documentos históricos que en su día saldrán, que no salen, pero saldrán. ¿Qué tenemos que hacer entre tanto? Bueno, pues tenemos que reflexionar y apuntar una serie de reflexiones, y ya el que venga por detrás pues nos dirá si nos hemos equivocado o no nos hemos equivocado, íbamos arregladamente por el buen camino o no íbamos por el buen camino. A día de hoy, y sin esos textos que debieron de existir, sin el encargo, sin las cargas, sin las cartas con el artista, etcétera, etcétera, pues esto ya saldrá en su momento. Un dato más preciso, ya para la cronología de la escalera, nos lo proporciona el padre Zugasti en el año 48, que entrevistó al párroco de Marcilla, que se llamaba Nicasio Albéniz, y le dijo que cuando él estudiaba aquí en el colegio de Marcilla, no existían. Es decir, cuando él estaba en la preceptoría y estuvo entre los años 88 y 90, no existían. Con lo cual, teniendo en cuenta el priorato o rectoría del padre de la Virgen del Vico, ¿verdad? Pues entonces, obviamente, la cronología de los cuadros se nos va al año 1891. Con lo cual, bueno, no es que vaya, esto tenga una gran importancia, pero vamos afinando, y cuestión de afinar es siempre en un coro y en un historiador. Bien, ¿a quién le encargan la obra? Bueno, pues a un hombre, a un pintor sevillano, que lejos de morir en Sevilla, como se suponía, pues anduvo por otras capitales andaluzas y acabó falleciendo en Madrid. Se llama José María Romero y tiene pues una serie de bibliografía que últimamente pues se ha ido engrandeciendo, y cada día que pasa esa bibliografía es más abundante. Sus obras crecen, y si se molestan simplemente en teclear en internet
pues José María Romero, en subastas les van a salir ahí cuadros que salen prácticamente todos los años, pues de diferentes géneros pictóricos. Bien, un pintor que vive bastantes años, nace en el año 16 y muere en el 94. Profesor de Bellas Artes de Sevilla, académico de Sevilla, que vive en Cádiz, que vive en Sevilla, que fallece en Madrid en el año 1894. Considerado unánimemente como una de las grandes personalidades del panorama sevillano del siglo XIX y sabiendo que muere en Madrid y que vive las últimas décadas de su vida en Madrid, pues también habría que ampliar ese contexto geográfico. Retrata lo mejor de la sociedad de Sevilla en aquellos momentos. Sus retratos realmente son un poquito fríos, son un poquito académicos. En el retrato infantil y en el retrato femenino es quizá un poquito menos serio. En la pintura religiosa, que es otro de los temas que él trabaja, de los géneros que él trabaja, se muestra totalmente dependiente de Murillo. Ese Murillo del siglo XVII que cuando estudié yo no lo pintaban como el pintor devoto y poco más, hoy la historiografía nos habla de un Murillo que va mucho más allá y que incluso que va a ser capaz de inspirar temas de niños, de pícaros, temas de género propiamente dicho, de inspirar y adelantarse a lo que han hecho pintores ingleses del siglo XVIII. Y un pintor que trasciende sus fronteras cronológicas, porque el siglo XIX, no solo José María Romero, sino otros autores, están dependiendo de unos modelos devocionales que tuvieron un gran éxito, que tuvieron una gran fortuna, que tuvieron una gran aceptación. Piensen ustedes que hemos tenido nosotros en la escuela cuando íbamos de niños, pues teníamos la Inmaculada de Murillo allá, ¿no? Al frente, en el aula, y delante de quien hemos hecho las flores de mayo durante pues muchos años, de una Inmaculada que generalmente fuera de pintura o fuera de engrabado, fuera de escultura, copiaba modelos murillescos. Ese modelo de Inmaculada había entrado hasta las entrañas, ¿no?, de las personas, de las gentes, de las cofradías, etcétera, etcétera. Bien, hay unos retratos, simplemente les paso unos retratos, pues para un militar, les pasamos una dama noble, les pasamos otro burgués sevillano, les pasamos a un noble, les pasamos una... Aquí crecemos un poquito más porque aquí hay un retrato colectivo en el bautizo de la infanta María Isabel de Orleans y Borbón en 1849, que se dedica también a este tipo de retrato colectivo, pues Alfonso XII firmando el acta de la colocación de la primera piedra del monumento a San Fernando en Sevilla en 1887, o el rey visitando la capilla de los reyes en la catedral de Sevilla, pues obviamente nos pone al tanto de un hombre con muchos registros. Con muchos registros, porque estos cuadros son realmente pues, ricos desde la gama pictórica hablando. ¿Y qué les voy a decir ya? Pues de esta conversión de Recaredo, que tampoco los frailes de Monteagudo nos enseñaron cuando fuimos a hacer el catálogo monumental. Se conoce que lo tenían bien encerrado. No critico, ¿eh? Con todo esto, cada maestrillo tiene su librillo, pero en fin, en aquellos momentos pues no nos enseñaron, y resulta que cuando uno lo ve, esos chispazos de color, el propio tema, el que esto esté en Monteagudo, pues llama poderosísimamente la atención. Uno de los grandes cuadros del siglo XIX en Navarra, ¿eh? De los grandes, grandes cuadros, ¿eh? Y ahí está en Monteagudo. Otros cuadros que hace pues son de este tipo de escenas costumbristas, incluso recreando a su maestro Murillo pues cuando entrega uno de sus lienzos de la Inmaculada. Y ya con esto aterrizamos en Marcilla. Y yo abro esta sesión con dos cuadros que tienen ustedes preciosos, dos copias literales de Murillo. En un caso es en el cuadro del nacimiento de Cristo, con todos esos pastores adorando al niño Jesús, indudablemente en una iconografía hispana al 100%. En ningún país de Europa hubo tantas adoraciones de los pastores como España, nunca. El gran tema del ciclo de la infancia de Cristo era la Epifanía. Pero el número de adoración de los pastores que tenemos aquí, eso es imposible.
Ahí esto hay que analizarlo muy despacito. El pastor, como nos lo pinta la literatura, como de nobles sentimientos, etcétera, etcétera, como lo pintan también como modelo para los religiosos por su pobreza. Bueno, esto tendría, ya sería cuestión de otra charla, ¿verdad? Pero quede que se eligió este modelo que había pertenecido a los capuchinos de Sevilla y ya para esos momentos, para en la segunda mitad del siglo XIX, estaba ya en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y allá lo pudo contemplar un académico como era José María Romero, pues con este niño Jesús candoroso, esa virgen típicamente de Murillo, ciertos claroscuros, una gran importancia dada a los rústicos. Y el niño Jesús, pues eso, pequeño, como decía San Bernardo, ¿no? ¿Por qué te has hecho tan pequeño?, le dice. Y el niño Jesús le dice, por amor, Bernardo, por amor. Bueno, y el otro cuadro que tenemos ahí, pues es el San Agustín, con su típica iconografía, con el hábito, con el corazón, traspasaste mi corazón con tu palabra, etcétera, etcétera. Con la Virgen, en este caso, procedía del convento de los Agustinos de Sevilla y también estaba en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Bueno, y ya pasamos a la escalera. No sabemos la cronología de esos cuadros. Podríamos aventurar que es un poquito anterior, que fueron unas pruebas a las que sometió Minguella, pues al pintor, a ver si le gustaba su manera de hacer. Bueno, esto ya entra en el terreno de lo hipotético y a mí las hipótesis, cuando están bien fundamentadas, bien, pero si no, tampoco me gusta hacerlo mucho. Bueno, pues tenemos cuatro religiosas y un papa. A San Agustín le capó la menor suerte, porque como lo tuvieron que revestir sobre una escultura de San Bernardo, pues así quedó. Vaya lo de cuatro y lo de cuatro. Yo aquí tengo que observar que la rama masculina de la orden tenía, por lo menos muy asumido a finales del siglo XIX, que las mujeres habían contado. Ahí hay una prueba incontestable. Cuatro y cuatro. Es decir que, en fin, en los tiempos que corren, pues esto también vale la pena recordarlo, ¿no? Ya vamos a ver ahora el porqué. Bueno, ya digo que San Agustín, pues no fue pintado, sino que había un relieve hecho, pues, bueno, Agustín, conocen todos a Nicolás de Tolentino, Tomás de Villanueva, Gelasio, Sahagún, Mónica, Santa Clara de Montefalco, Santa Rita y la Beata Inés de Benigamín. Bueno, obviamente, todos ellos con el hábito de la orden. Ya saben ustedes que cuando se dice que el hábito no hace al monje ni hace al fraile, bueno, pues miren ustedes, cuando estudiamos la iconografía religiosa, ese dicho de que el hábito hace al monje, no sirve, sino que sí, que hace al monje, porque efectivamente recapitula la historia, la espiritualidad de una institución religiosa. Y no se puede presentar a un santo vestido de cualquier manera, ni a un religioso de una orden vestido de otra manera. No tienen ustedes más que recordar las acoloradas polémicas que hubo entre agustinos y canónigos regulares a la hora de representar a San Agustín, ¿no?, al fundador de la orden. Bueno, no voy a perder el tiempo ni en cuestiones de cómo se representa el hábito de los agustinos, ni de los recoletos, ni cómo se acortan unas partes y otras. Bien, pasemos al relieve. El relieve es obra que yo atribuyo, porque en esas décadas ya no había grandes escultores en esta tierra, a un hombre de la Raga, Miguel Zufía, que vivió todavía más que el pintor, murió con 90 y no sé cuántos años, y además hasta la última hora de su vida trabajando, pero era un mediocre escultor. Si a eso sumamos que las policromías del relieve, pues en fin, son de gusto dudoso, pues entonces el pobre San Agustín pues lo ha pagado, ¿no?, de alguna manera, porque esa cara que tiene, luego el haberle transformado la gran cogulla cisterciense blanca, haberle limado pues para coger las mangas del hábito agustino, en fin, el santo, pues pese a que está predicando ahí pues lo que es el carisma de la orden, pues no ha salido
muy beneficiado. Del relieve original se aprovechó todo, ¿eh? Se aprovechó el báculo, se aprovechó la mitra, del abraz mitrado, que era, como eran los monjes cistercienses en sus abadías, etc. Tienen ustedes dos grandes estudios para la iconografía de San Agustín, por lo menos que yo he estudiado, los tomos de Courcelles y luego la iconografía agustiniana, ese magno congreso que hubo en Roma hace unos años. Y pasamos a los santos. Y el primero que tenemos, nos encontramos al de Villanueva, San Agustín, vamos, a Santo Tomás de Villanueva. Saben que muere en la primera mitad del siglo XVI, limosnero, que intenta pues solucionar la pobreza. Y la limosna no es solo dar, sino sacar de la necesidad al que la padece y librarle de ella cuando fuere posible. Es decir, ahí va un poquito más allá de los teóricos de por qué repartir limosna en el siglo XVII. Bien, ¿por qué se le representa así? Pues porque el día de la canonización los estandartes que se sacan en la gloria de Bernino en el interior de la basílica o fuera, pues lo representaron así, y la historia pues nos lo muestra, y Quevedo pues nos dice, hicieron así unos estandartes para representar en ese acto de la limosna. ¿Por qué la limosna? Porque es que un fiel del siglo XVII, cuando canonizan a un santo, pues sí que, aunque no sepa leer la iconografía, le enseñan a leer la iconografía. ¿Qué está viendo ahí por encima de todo? El valor de las obras. El valor de las obras es lo que distingue a los cristianos de la Europa del Norte, que se salvan por la fe, y los católicos del Sur, que dicen, sí, sí, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Es decir, las obras. El siglo XVII es el siglo en que se canonizan los santos de las obras. De las obras de caridad, de las obras tanto de las espirituales como de las temporales. San Juan de Dios, Santo Tomás de Villanueva, Santa Isabel de Hungría. Hay una cantidad de santos que es tremendo, ¿no? Pero obedece a esa causa. Bueno, pues Santo Tomás de Villanueva está por ahí. Pero ¿cómo habían representado a Santo Tomás de Villanueva hasta ahora? ¿Hay alguna novedad respecto a lo que hace José María Romero? Pues sí, creo que hay alguna novedad. Porque José María Romero, y muy posiblemente no por su gusto, sino por las indicaciones del prior y del padre Minguella, pues lo está representando con una economía de medios. ¿Qué quiero decir? Que a Santo Tomás de Villanueva, les traía bibliografía, pero la voy a pasar porque si no me van a sacar ustedes de aquí a palos. Es hora ya de que termine, ¿no? Me faltan 20. ¿Me da un cuarto de hora? Sí. Sí. Además, empezó más tarde, que ustedes han hablado también algo. Bueno, aparece con un niño, con un huérfano. ¿Cómo había aparecido hasta ahora? Pues había aparecido con un niño, con un huérfano, con una viuda, con el séquito de episcopal, ahí lo tienen, pues con los familiares, con el sacristán, con la cruz, aquí tienen un grabado, por cierto, que era conocido siempre como el santo de la bolsa. En la España del siglo XVII y XVIII prácticamente las gentes lo conocían como el santo de la bolsa, porque se gastaba absolutamente todo lo que tenía en las limosnas. Ya ven lo que hay en el grabado, ¿no? Que si un niño, que si un pobre, que no puede ni con las coplas, que si unas, que estas señoras que no son monjas, sino que aunque visten de monjas son viudas, porque saben ustedes que las viudas vestían en la España del siglo XVII así. Bueno, todos los grabados, toda la iconografía nos la muestra con muchas personas, el lienzo precioso que tienen las Agustinas Recoletas en Pamplona de Francisco Camilo, con una huérfana en este caso, Murillo también, con todo este aparato de gentes. Así se representaba en el siglo XVII y XVIII el hecho de dar limosna al santo, pero con muchas personas alrededor. El otro modo de representar la limosna era con un pobre, ¿eh? Con un pobre, pues con una inscripción, ¿verdad?, que diría, dame una limosna por el amor de Dios, siguiendo pues la doctrina de San Francisco de Sales. Así lo hace pues Rivera. Y aquí, pues claro, como ha dicho que yo me dedicaba a Palafox, pues claro que sí, pues me ha dado ganas de traerlo, porque así como Santo Tomás de Villanueva había dado un paso más en aquello de la limosna, ¿recuerdan? No basta con dar limosna, hay que sacarlos de esa situación en la que están. Bueno, pues este hombre, que se crió pobre durante los 9 primeros años de su vida y que luego estuvo apegado a los pobres y que no pasaba por mandar nada a sus parientes, ¿eh? Es de los pocos virreyes que va
América que vino arruinado, porque dice, yo vine a desterrar a la codicia y la codicia me ha desterrado a mí. Bueno, pues este señor fue en el siglo XVII un poquito más allá en eso de la limosna. Dice que lo mejor para ayudar a un pobre es darle un jornal. Y con ello les arreglamos espiritual y corporalmente. Bueno, y cuando entré al refectorio de esta casa, quedé realmente, pues, conmovido, diría yo. Son testigos usted y el padre Mediavilla de que al ver este cuadro dije, ¿qué es esto? ¿Qué es este cuadro? Un cuadro en donde la limosna es anónima. Manos que no dais, que esperáis, ¿verdad? Cuando diréis la limosna, pues lo que dice San Mateo, y traía ahí una cita de San Agustín, pero ya no me da tiempo. ¡Qué bonito cuadro tienen ustedes ahí de José María Domènech! Un pintor murciano, reeducado en Madrid, en París, que viaja a México de altos vuelos. Ya de una pintura totalmente realista. Bueno, hemos hecho un largo excursus sobre la limosna, pero yo creo que también merecía la pena. Siguiente santo, pues tenemos obviamente a San Nicolás de Tolentino. Que a mi derecha pues saben mucho más de San Nicolás de Tolentino que yo. Hoy, si tuviesen ustedes que representar a San Nicolás de Tolentino, ¿lo harían con una cadena sujetando al mundo y al demonio? Pues posiblemente no. Seguro que no. Pero en el siglo XIX todavía sí. ¿Y cómo se había representado hasta entonces a San Nicolás de Tolentino? Pues obviamente, pues protagonista de milagros. Con la perdiz, con la aparición de la Virgen, con la aparición de la Virgen también en pinturas italianas. Por cierto, que aquí ha copiado a San Francisco Javier el pintor descaradamente, ¿verdad?, cuando está muriendo. Pero, en fin, estos son préstamos iconográficos. Con la aparición del niño, penitenciándose, dándose la disciplina, ¿verdad?, con las almas del purgatorio. Todo esto era lo normal. Había unos pocos, poquísimos pintores, que eran la excepción, que lo habían representado venciendo a los tres enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne, y coronándose por tres coronas, con los ángeles, San Agustín y la Virgen. Tres coronas que por fin ya encontré, porque todos estos atributos iconográficos me han traído de alguna manera un poco alborotado esta temporada. Yo consultaba, pues que no le, bueno, pues ya lo he encontrado. Era, una es la humildad, otra es la fortaleza y otra es la sabiduría. Las fuentes del siglo XVII, en los libros del siglo XVII, que es como hay que leer estas pinturas, así lo reconocen. Y aquí encadenadas, vean ustedes, las tres tal. Otro pintor, no estoy citando ni siquiera nombres, pero también encadenados, en este caso, pues es Tommaso Salini. Otro grabado, en este caso mucho más cerca al cuadro que tenemos aquí, es un libro de 1756 en el cuarto tomo de la Historia General de los Descalzos Ermitaños de San Agustín. Esto sí que está mucho más cerca de lo de aquí. Con la cadena encadenando, teniendo a la tentación del mundo y a la tentación del demonio, pues bien encadenados. Y así, en un libro que aparece de biografía de San Nicolás de Tolentino, a la vez que las pinturas, pues también aparece pues aquí. Bueno, pues aquí lo tienen. Obviamente, ¿qué se nos ha querido transmitir en esta pintura? Las almas del purgatorio no están, las visiones tampoco están, ni del niño, ni la Virgen, ¿no? Está la perdiz, pero bueno, pero casi como anécdota, ¿no? ¿No? Ni está volando, está ahí en el arcil de la ventana. Lo que sí bien vemos es una jarra y un plato pobre, es de peltre, de estaño, y el pan. Es decir, un santo penitente, y hay un santo que ha sabido vencer el mundo y el demonio, encadenados la esfera del mundo y un monstruo infernal que hay por ahí. ¿Se les ocurriría hoy poner a San Gelasio Papa? ¿De qué? ¿Por qué se les ocurrió poner a ese santo? Porque había que hacer una alusión al papado. Estamos en los años inmediatamente posteriores a la declaración del dogma de la infalibilidad del Papa. Y entonces esto es algo que se masca, es algo que está de continuo en los sermones, que está de continuo en la publicidad, que está de continuo en los boletines de la Iglesia, en los boletines de los obispados. Y entonces, pues efectivamente, hay que buscar un papa. ¿Quién buscamos? Pues al del sacramentario Gelasiano,
nada más y nada menos, un santo con tantas concomitancias, pues con San Agustín, también era del norte de África, también había combatido al manicaísmo, al pelagianismo, bueno, pues venía muy bien. Y entonces, ¿cómo lo representamos? Pero primero como papa, con la tiara y la cruz de tres travesaños. Esto que no falte, porque obviamente nos habla así, les iba a hablar de la tiara, del palio, de la infalibilidad pontificia, pero pasamos. ¿Qué tiene en los pies? Pues tiene dos libros, Manes y Apócrifa, es decir, esa apología que había hecho contra los maniqueos y contra los apócrifos. El mensaje, por lo tanto, está claro, la ortodoxia, la infalibilidad pontificia a predicarse desde aquí. Bien, y seguimos con el siguiente, con San Juan de Sahagún, el pacificador, diríamos, ay, bueno, pues el pacificador, pues aquí está más, pues, más como devoto de la Eucaristía. Pero, ¿qué está ocurriendo en torno a esos años en la Eucaristía? La Eucaristía tiene unos grandes momentos en la vida de la historia de la Iglesia. Acabamos de celebrar el Corpus, Santo Tomás de Aquino, el oficio de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Pero es que a finales del siglo XIX, ¿qué está pasando? Los grandes congresos eucarísticos acaban de inaugurarse. ¿Cómo va a ser ajena la Orden de los Recoletos a esta situación? Bueno, pues efectivamente, como se lo ha representado, pues delante de la Eucaristía, en un éxtasis que tampoco es muy elevado, ¿eh? Justo, se eleva sobre la almohadilla y como hace notar el padre Panedas en ese librito tan bonito, que ya me lo estudié por lo menos, dice que supera la experiencia sobre la ciencia, ¿verdad? Esos libros que tiene en la parte inferior. Y bien, ni nos lo han representado aquí, que lo podían haber representado como canónigo, como escolar, como multi, o como hacedor de milagros, no. Pero miren y fíjense, que no sé si se han dado cuenta, ¿cómo le han mandado corregir al pintor? Miren por dónde iba la cara. ¿La ven, no? ¿Ven la cara esta por detrás o no? ¿La ven o no? El rostro estaba aquí. Yo lo veo aquí muy bien. No sé si ahí se ve. ¡Ay, qué mal se ve ahí! Usted de fe, padre provincial. Ay, perdón. De que aquí se ve la cara. Así está la... Es decir, que tenía una cara mucho más estática, mucho más arrobada. Quieto, calma, ¿eh? Lo que estoy diciendo todo el rato. Oración ante la Eucaristía, sí y tal, pero sin excesos. Esto es algo que vamos viendo absolutamente en todos los santos, sin excesos, ¿eh? Bien. Bueno, tenemos inmediatamente a Santa Mónica, usted lo sabe mucho mejor que yo, traía el texto de San Agustín, pues de los lloros de su madre, etcétera, etcétera, que ahí la tenemos. No he podido averiguar ¿qué es esto que hay aquí atrás, detrás del escritorio? Pues no lo he podido averiguar, es un objeto de escritorio, pero a mí se me escapa, ¿eh? Bueno, Santa Mónica, pues tenemos algunas preciosas en Navarra, en las Agustinas Recoletas, ahí tienen una, tienen esta preciosa en Corella, una señora, pues madre de un hijo muy devoto de Santa Mónica, porque la conoció a través de San Francisco de Sales, que en su tratado lo hace muy protectora de las viudas. Bueno, es que esto tiene una historia muy bonita, pero es un rostro de Santa Mónica precioso. Bueno, nos sigue Santa Clara de Montefalco, pues está, no podía faltar otra vez, pues esta monja que está hablando con Cristo, aquí la tenemos hablando con él, ¿no? Hay un texto muy bonito en sus agiografías, señora, ¿dónde vas? Y ya le responde, pues buscando tal, bueno, con sus atributos propios, pero ¿con quién la han puesto a hablar? La pintura italiana pues la pone con un Cristo, a veces es un crucifijo, a veces el Cristo resucitado, claro, que es que este hombre es un sevillano, que José María Romero está pintando en Sevilla. ¿Qué Cristo le viene a un sevillano inmediatamente? Pues el Cristo del Gran Poder. Ahí lo tienen ustedes en la pintura, ¿no? O una alusión al Cristo del Gran Poder. Yo desde luego lo veo en su posición, etcétera, etcétera. Ha acudido a una fuente que la ha visto, que le es propia. Que como buen andaluz y como buen sevillano, pues lo ha sentido, ¿verdad? Y lo que se siente, pues se explica y se habla. Bueno, no les voy a hablar de todos sus atributos porque los conocen perfectamente y además porque el tempus irreparabile fugit, el corazón con todos los emblemas de la pasión, si acaso pues tenemos ahí la balanza, que la balanza suele ser más grande, esta balanza son como unos ponderales de platero, casi son para medir gramos de plata y gramos de oro, ¿no? Pues es muy pequeñita en este caso con las dos piedrecitas, la otra al otro lado
estática, por supuesto, traía otras. No abunda la iconografía de Santa Clara de Montefalco, rarísima, rarísima. La tienen, por ejemplo, en Navarra la tienen las comendadoras de Santi Espíritus de Puente la Reina, que se rigen por la regla de San Agustín, obviamente, y por eso la mandaron representar en su retablo mayor, y la tienen en el locutorio también con los mismos atributos, pues la azucena de la virginidad, el corazón por haber sido partícipe de la pasión de Cristo, y por la devoción a la Trinidad, esa balanza con las tres. Bien, seguiríamos con Santa Rita. Saben ustedes perfectamente que en las letanías se dice coronada de tres modos, y por eso esa palma que lleva una palma que es atributo de mártires, ¿eh? Esto los santos no llevan la palma, la llevan los mártires, porque obviamente es la palma del triunfo del martirio, como pueden llevar una corona de laurel, esa palma que no cede con sus ramas ni ante los rayos del sol ni ante nada, ¿eh? Es decir, por eso se elige la palma. Y si se fijan ustedes, cuando vayan por la escalera, vean que tiene tres coronas, ¿eh? Las ven ahí, las tres coronas, una, dos y tres. Y fíjense que una corona de las tres, la que está en el centro, es mucho mayor que las demás, porque tiene cesto, y no tienen cesto las otras dos columnas, las otras dos coronas. Con lo cual, en esos tres estados se supone que sufrieron uno más que nosotros dos, ¿no? Pues ahí tienen a Santa Rita, además, colocada sobre un reclinatorio que tiene representación del Antiguo y del Nuevo Testamento. Muy curioso. A Santa Rita hoy no la vemos con la palma ni las tres coronas, ¿verdad? Pero antiguamente sí. Miren los grabados que les presento. Esta Santa Rita de Pamplona, pues ven ustedes aquí a este ángel que lleva las tres coronas. Ven ustedes este ángel con la palma, con las tres coronas, además de sus grandes atributos. Ven este grabado de 1718 con las tres coronas. Ven este grabado de los Agustinos Descalzos de Madrid, pues también con un ángel con las tres coronas. Y algunas pinturas y algunos grabados y dibujos, pues de González Velázquez, fíjese hasta dónde ha crecido la palma. Es decir, que a veces la iconografía de los santos también evoluciona, pues, con los tiempos, porque no es lo mismo predicar en el siglo XVIII que predicar en el siglo XIX, que poner de modelo de santidad en el siglo XX o XXI. Es decir, que también los atributos se adaptan a todo ello. Y tienen todavía en Río de Janeiro, en una pechina dedicada a Santa Rita, pues tienen también la corona con los tres, la palma con las tres coronas, perdón. Bueno, y por último, pues tenemos a la Beata Josefa de Benigamín, que ahí tenemos, pues, representada, pues, como suele aparecer siempre, con ese breviario, aunque no sabía leer, pero señalando una imagen del Nazareno, que es la que le hacía, pues, entender todo aquello. El cuadro de las Agustinas Recoletas de Madrid, de la Encarnación, prácticamente es una réplica, o aquella de esta, o esta de aquella. Es la misma representación, con muy pocas variantes. Aquí traía unos textos de la época, pues, para hablar de la humildad de la santa, unos grabados, otras representaciones, que ya veo que las tengo que pasar, y ya vamos al final. Los ejemplos enseñan, obviamente, exempla docent. Nos decían, nil recte sin exemplo, docetur aut discitur. No puede ser nada sin el ejemplo, y hoy nos empeñamos en muchas cosas, y así nos va. Así nos va, señor Garrido, ¿verdad? Ya le he leído qué artículo escribió hace un par de semanas en el diario. Desde aquí me pongo firmes, ¿eh? Porque estaba precioso. Exempla docent, los ejemplos se enseñan. ¿Y qué hemos de leer, ya por último, aunque lo he ido diciendo, en esta lectura de todas estas pinturas? Bueno, pues en San Agustín el carisma es el padre, obviamente en Santo Tomás de Villanueva la caridad. ¿Qué tiene que ver un Agustino Recoleto o alguien que está en la preceptoría en aquellos momentos, o alguien que tiene vocación, o alguien que está estudiando y que tiene acceso a la escalera? Pues los grandes valores del momento, puestos de manifiesto por estos héroes, decían entonces, esa palabra no se lleva, ¿no? Por estos modelos, ¿no? Por estos modelos. La caridad en Santo Tomás, la penitencia en Santo Tomás, en San Nicolás de Tolentino, que podían haber sido otras cosas, pero los atributos que tiene hacen que nos lo presenten allí como un santo penitente. La ortodoxia en el Papa, la Eucaristía en San Juan de Sahagún, en todo su contexto, la oración en Santa Mónica,
la mística, la unión con Dios, en Santa Clara de Montefalco, la sencillez, la humildad, que también es otro de los grandes temas en la Beata Inés de Beniamín, y obviamente el sufrimiento en Santa Rita. Menudo programa, si se sabe leer. A los estudiantes les diríamos, hágame un análisis iconográfico. Pues cogería un índice de atributos y me averiguaría todos los santos. Pero desde mediados del siglo XX hay una corriente en historia del arte que no se llama iconografía, sino se llama iconología, que inauguró un profesor alemán que se tuvo que exiliar pues, por motivos de la Segunda Guerra Mundial, que es el profesor Panofsky, que dice, hay que hacer iconología. ¿Y qué es iconología? Pues leer. Leer por encima de lo que cada santo es, lo que se ha querido representar en este contexto preciso. Y para averiguarlo, pues hemos de acudir sine qua non a todos esos atributos que les han colocado y esos libros y esos títulos que tenía cada uno, pues mí agarrados delante, que son esos y no otros. Bueno, ¿y cómo? Y ahora sí que es un minuto, ¿eh? Bueno, pues lejos de las visiones barrocas, lejos de las connotaciones teatrales, de los triunfos, del maravillosismo, de la grandilocuencia que tenían pues esos cuadros que hemos visto de Tolentino ahí con esas apariciones o de Santo Tomás de Villanueva dando la limosna, pues lo ha hecho el pintor de acuerdo con su mecenas, porque un cuadro siempre y una obra artística es siempre una simbiosis, una carne y un hueso que se han unido del que lo encarga y del que lo hace. Y aquí, por voluntad, indudablemente, del que lo ha encargado, prima la contención, prima la gravedad, prima cierta sobriedad, prima la serenidad, prima la intensidad individual, prima el colorido parco sin ningún tipo de retórica. Esto creo que también sería la otra gran conclusión a la que podíamos llegar aquí. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, pues con esas características de un pintor delicado, con que prima el color sobre el dibujo, con unas aplicaciones pues muy ligeras de las acuarelas, a veces se transparentan incluso pues los lienzos, y en fin, pues a lo del ejemplo otra vez, nil recte sin ejemplo, nada va bien sin el ejemplo, ni para enseñar, ni para aprender, ni para vivir, en este caso pues para vivir el carisma agustiniano, obviamente. Y a partir de ahí, pues hemos empezado con el niño Jesús, con Cristo y con San Agustín. Hemos seguido los que han seguido a Cristo y San Agustín en los grandes ejemplos de la orden. Y ahora, a partir del siglo XIX, vemos cómo esos ejemplos cristalizan en otros ejemplos más recientes que no habían llegado a la santidad, ni muchísimo menos, pero que también se proponen como ejemplos de actuación, ejemplos de gobierno, ejemplos de pastoral, ejemplos de predicación, ejemplos de entrega en las figuras pues de estos obispos, Ruiz de San Agustín, de Joaquín Encabo, de Fray Eugenio Sesé o del propio padre Minguella. Bien, y esto es lo que yo quería contar aquí esta tarde. Efectivamente he tenido que adelantar y creo que el lunes, iba a salir el lunes pasado, habrá una doble página en el Diario de Navarra en donde pues todo esto he tratado de sintetizarlo pues lo mejor que he podido. Muchas gracias por su atención y a mandar.